Yo oigo que viene el llaverito y me llama a mí a la puerta del comedor, que yo estoy frente a la puerta, y me dice: abuelito, esto es una cosa muy grande que te voy a decir, pon el asunto. Digo: dime, que tú siempre vienes con una vaina rara. Digo: no, espérate, a Dani lo van a matar si sale al patio. Toda la garita tiene francotiradores. Cuando va allá, digo: vale, no salga al patio, que toda la garita tiene francotiradores, que si usted sale al patio lo van a matar. Dice Dani: van a matar al diablo. No sé de dónde Dani mandó a buscar una cuanta mandaria. Rompió toda la celda. Cuando hace así, él está ahí, yo voy por el baile, le voceo: vale, esto, si usted quiere yo lo saco para la azotea, por una escalera que van a poner ahí, para que usted suba y no lo mate. Dice: eso no me da por los tobillos ninguno, son todos maricones. Bueno, cuando Dani le dice al muchacho de él: dame una puñalada y di que me corta 10 balas, dice el muchacho: tiene miedo. Dice que no. Cuando Dani hace así, dice Dani: ah, tú no me la vas a dar, no me la vas a dar. Dice: entonces meten miedo. Entonces Dani coge el cuchillo, él mismo se da una puñalada. Entonces yo sé que ya el resguardo no le va a servir, porque si él se corta ya está preso. Porque Dani se cortó, él se embaló, no lo cortaron, porque lo salvaron, ¿no? Entonces ahí Dani saca la cabeza, y cuando Dani hace así con un pie, el juidero, vuelve Dani otra vez. Dice: vengan. Se plantó con los tres. Sí, pero que ellos no le quieren marchar. Ellos ya, al ver que Dani está cortado, saben que hay debilidad. Y los tres que se van a enfrentar son tres come hombres, que es Aquilito, De Gima, y no me recuerdo el otro. Ah, César Tejón. Pasó en ese momento? Ese era el momento donde estaba el motín. Se armó el motín. ¿Y por qué fue que se armó el motín? Porque a Ploplo le dieron un palo, un llavero nuevo le dio un palo. Y Ploplo y todo el mundo se desmotinó y todo el mundo jaló por lo suyo. Y ya todo el mundo jaló y dice: eso se fue a pique. Bueno, ¿qué pasó? Eso fue a pique. Yo cojo para mi celda para adentro, porque sé lo que viene bajando con esa 30. Con esa 30 sopleteó para allá adentro. Andaba el tiro regado. Sí. Me metí para adentro. Cuando allá adentro, yo llego y hallo el colmado solo, del amigo mío. Ellos se embalaron, porque ellos no eran los dueños, ellos eran a media, con un dueño de la calle, y el colmado está bien surtido. Cuando Dani pasa, y Dani ya anda, tú sabes, y están cogiendo, y todos los mineros robando, y quitándole los cuartos a los colmaderos. Sí. Dani me dice: vale, ese es suyo, nadie que fuerce con eso es suyo, ese colmado. Pero yo: no, está bien, vale. Bueno, ahí lo estoy cuidando. Dani viene de allá para acá, uno de una surtidora, que había una surtidora que no era colmado, esa surtidora es que tú vendes cigarrillos, paletas, todo el surtido de paletera. El tipo le dice a Dani: Dani, no dejes que me maten, me van a matar. Yo tengo 250 mil pesos en una funda negra, y fue y se la buscó, mira, toma, sácame para afuera y coge todo eso para ti. Viene Dani, está bien. Cuando Dani viene con su funda, yo estoy en la puerta, el colmado está en la puerta, y yo estoy parado ahí. Yo lo que tengo es un punzón de varilla, y porque ya ahí no había arma. Las armas estaban todas de aquel lado. Cuando viene Dani me dice: vale, yo le dije que eso es suyo, mire, valito, eso, cuénteme eso. Y cuando yo venga de allá para acá, dígame cuánto hay ahí. Digo: está bien. Cuando yo cojo pan, agua así, cojo para el baño, le digo a dos muchachos: páreseme ahí, no me dejen cruzar a nadie. Ahí yo duré como media hora contando. Eran papeletas de 50, de 100, de a 20, de a 5. Cuando eso se usaban las papeletas de 5 y de 10. Le cuento su cuarto. Cuando me vocea: vale, ¿qué no, qué? ¿Con cuántos años? Digo yo: no, estoy contando todavía. Ah, usted me manda a buscar. Cuando llego yo para... ¿Y él metió en su motín ahí todavía? Sí, está en su baño, porque es lo que está cogiendo colmado y poniendo gente en el puesto. Quédese usted ahí, eso es mío. Bueno, cuando la gente entra del colmado, Dani viene de allá para acá y me dice: ¿ya no contó? Le digo: no, estoy en eso. Me voy a por el baño, que el baño tenía varilla y vaina, y no podía hablar por ahí. Está bien, siga ahí. Cuando Dani vuelve y sube, le digo: vale, están completos la vaina. Dice: óigase bien, valito, quédese con eso, me lo da mañana cuando venga la hermana mía. Eso sonó mucho, el cuarto del millón de que Dani hizo ahí. Eso fue lo que yo pasó. Amanecí con ese dinero y yo no pude dormir con esos cuartos.
porque si esos papeles se pierden, no hay amistades ni hay nada, porque a veces que yo lo tumbé y él me tenía mucha confianza a mí, sí. Desde toda la cárcel y toda la vaina. Él sabe que yo fui puro con él, que le salvé la vida dos veces. Sí. Cuando por la mañana me dice él, Vanito, deme la funda, que ya mi hermana está ahí, en la casa de guardia. Le paso su funda. Le digo, están completico, Valito. Ah, él lo amarró con maquite y de cinta pegante. Se va. Se lo da al hermano, los cuartos. Yo se lo conté bien contado, estaban ahí. La gente llega del colmado y yo le entrego su colmado. Porque yo me encontraba muy agradecido de ellos, porque yo en mala, ellos me daban la cena. Y los días del balance me pasaban mis 50 pesos. Eso era un. Y yo tenía mi colche, mi cama, mi vaina. Porque allá lo que había era mosaico, era que se vendía. No había ya de que callejón ni nada, se vendía mosaico. Y el de colmadito me compró a mí tres mosaicos. Que cabía una coche y yo podía venir, ya yo estaba por él ahí. Yo le agradecía mucho. Bueno, cuando el tipo ya le doy su vaina. ¿Qué pasa? Que Dani está controlando, está. Ya como a los 6 meses, Dani ya está. Controla toda la droga, controla todo. Entonces ahí viene que Dani se mete a sacar a los tigres. Ustedes se me van para aquel lado, usted no puede estar al lado mío. Usted es enemigo mío, que yo qué, usted es enemigo mío, sacó a todo el mundo. Cuando en una, ahí vino Freddy Veragorco, vino el difunto corporal, le vocea a Dani, no se dejen meter al medio de esta gente que yo qué, y mandan a buscar a la mamá. O sea, Dani le dijo así a Freddy y a corporal. Sí, no, a corporal. Vino corporal y la vaina de los derechos humanos y, sí. Y el procurador fiscal. Dani, te queremos entregar a tu mamá vivo, que vamos a hacer una obra de caridad contigo. Déjeme morir, no vamos a ganar. La mamá de él fue a buscarlo. Yo te quiero mucho. Él estaba encerronado ahí. Es que él está controlando y él está por su cuenta ahí. Está. Sí. ¿Y los policías no entraban ahí? ¿Y a qué van a entrar? Ahí entraba un solo llavero, que fue el llavero que llevó le salvó la vida a Santo Puya. Bueno, cuando ahí. Yo estoy en el patio, en los banquitos, que son unos banquitos así, con su plato y su vaina. Sí. Yo oigo que viene el llaverito y me llama a mí a la puerta del comedor, que yo estoy frente a la puerta, y me dice, abuelito, esto es una cosa muy grande que te voy a decir. Pon el asunto. Digo, dime, que tú siempre vienes con una vaina rara. Digo, no, espérate. A Dani lo van a matar si sale el patio. Toda la carita tiene francotiradores. Oye, no. Sepa lo que usted va a hablarme. Me dijo él a mí. Le digo, no, está bien, no te puede llegar a Boca. Pero, me dice el un llaverito, era flaquito él. Pero todos los presos lo querían. Le tenían un aprecio porque el tipo sí. Era bien. Ese fue el único llavero que se pudo en el motín, andar para arriba para abajo. Incluso a Santo Puyo le iban a quitar la vida con el motín. Bueno, cuando ahí vengo yo y yo no podía entrar para allá porque era una zozobra. Oye, ¿cómo era que esa gente decía cuando Dani iba a salir? Abriendo ahí, Tigre Gallo y Pariguayo, abriendo ahí que viene el jefe. Se hundió. Imagínate, ahí había un escuadrón de fulano, ya tú sabes, esto es solo minero. Cuando ese hombre iba caminando por pasillo, a él todo el mundo tenía que pagar el impuesto, colmado. Paletera, los carpeteros tienen que pagarle su impuesto, 50 pesos semanal, su baño, bueno. Bueno, cuando ahí el tipo yo le mando con un mariconcito, no te voy a meter el nombre de él porque es una deshonra. El mariconcito va y le dice, fulano quiere hablar contigo, una cosa importante. Dice, pero que él no más tiene que venir porque él no lo ataja a nadie aquí. Pero que yo no quería entrar para allá porque no me quiero quemar con los presos ni nada. Sí. Como que yo estoy choteando algo. Bueno, cuando yo dentro, viene uno y me va a atajar. Una vez yo le di una trompa a ese tipo. Digo, claro, todo que me mandó a buscar fuera. Y dice, no, meña, cuando el abuelito venga para acá, mira, no traten de no atajármelo a nadie, coño. Cuando va para allá, digo, vale, no salga al patio, que todas las garitas tienen francotiradores, que si usted sale al patio lo van a matar.
dice Dani. Van a matar al diablo. No sé de a dónde Dani mandó a buscar una cuanta mandarria. Rompió toda la celda. La victoria entera Dani la andaba sin salir al patio. Por dentro. Por dentro. Dani duró el promedio como de un mes sin salir. Sin salir al patio. ¿Qué le pasó? O sea, que Dani era el diablo, como dicen. No, era el tipo, era una rabia. Era guapo. Rompe la cárcel por dentro así. Para ponerse la rompió para ir a donde Dani, a pelear, los mercaderos la rompió por la 18. Bueno, ahí no podía matar a Dani. ¿Y cuando esos dos tigres se plantaban a pelear? Mira, los papás de Dani en la cárcel, que yo lo vi por estos ojos, se llamaba Aquilito y Papo el Necio. Los otros eran guapos todos. Ah, una cosa, cuando llega la muerte de Dani 45. Sí, bueno, ahí cuando Dani coge ya que se está volviendo, se le está yendo la guagua porque la droga lo tiene ya. Él comenzó a consumir droga. ¿Esa fue la perdición de él? No, esa no fue la perdición de él. Porque él tenía control. Él podía meter droga y sabía lo que hacía. Bueno, cuando llega el plan, que él saca a todos esos tigres, lo tiene aislado. ¿Qué pasa? Que viene el corporán. Viene la, con la mamá viene. Corporán y vaina, el procurador fiscal y los derechos humanos, le van a dar una oportunidad a Dani para soltarlo. Dani dice que no, la mamá fue a buscarlo. O sea, él lo iban a dejar libre. Sí, lo van a soltar para salir de esa zozobra. Sí, no sé si era para matarlo en la calle o lo que sea. Sí. O sea, que lo iban a sacar de la cárcel, le iban a dar una oportunidad. La mamá va a buscarlo. Él dice. Quiero, yo sé que tú eres lo que yo más quiero. A ti y a mi hermana. Yo voy a quedarme aquí. La mamá se va. Se lo van a entregar y no quiso. ¿Qué pasa? Que Dani 45 hace así. Viene un coronel y le dice, Dani, yo te voy a ayudar. Yo quiero que tú me saques todos los cuchillos. Y dice, Dani, oye lo que te voy a decir, tú manda de esta puerta para allá, pero yo mando de aquí para acá. Dani le ha buceado. Oye bien lo que te voy a decir, yo voy a coger la casa de guardia, voy a coger el patio, yo voy a coger la victoria entera, le dijo Dani. Y lo último que yo voy a hacer es cuando que le voy a pegar candela al tanque de gas, para que todo eso explote ahí. Cuando eso se oyó, de allá arriba, lo queremos vivo o muerto, vamos a salir de ese hombre. La policía arma a todos los enemigos de él que están de aquel lado. Es un complot. La gente rompe en la pared, en la Casa Blanca. Hay un callejoncito en la Casa Blanca, rompen ahí. Dani manda el B2 Caldero, está ahí. Le digo, vale, eso no da para esa gente. Usted lo que tiene es muchacho atrás, usted ha sacado todos los poderes, lo ha sacado, usted lo que tiene son pajaritos, usted está solo. Dice, vale, yo voy a estar con el diablo. Y yo, bueno, vale, que es la última vuelta que usted va a dar. Cuando él está con su caldero ahí, no sé, el tipo como que va, la gente se mete de repente, el tipo se embala por los hoyos y cae a la celda 10. Y la 11, y la 9, la 9, la 10, la 11 y la 12. Esa área entera, que eso era una sola puerta, para esas cuatro celdas. Se mete ahí el tipo. ¿Ya? Bueno, cuando el tipo viene, que lo están. Dani no muere. Dani tiene su resguardo, no muere. La mamá lo va a buscar, que se lo van a entregar, y él no quiere. Él sabiendo que ya que lo. Él da... muere si él se corta. Si él se corta, entonces él lo mata. Bueno, cuando ahí está ahí, Dani tiene una balsa de cuarto, tiene toda su prenda. Él está con un amiguito de él. O sea, te voy a decir que amiguito no, su pájaro. No te voy a meter nombre de quién era, porque se ve honroso. Cuando hace así, él está ahí, yo voy por el baño, le voceo. Vale, entonces si usted quiere yo lo saco
para la azotea, por una escalera que van a poner ahí para que usted suba y no lo maten. Le dice, eso no me da por los tobillos ninguno, son todos maricones. Bueno, cuando ahí está Aquilito, está de Gima, está César el Pegote, con esos tres él tiene. Cuando pan, el tipo está dentro de la celda, coge todas sus prendas, la tira en el baño, le echa agua que se vaya. Le toca, eso fue por la celda 10, en la 10, le toca a los hierros. ¡Sentinela! ¿Qué fue? Mire, esto no me lo va a coger nadie, tenga. Y le tiró todos los cuartos. Eso es para ustedes. Estos ladrones me roban los míos. Bueno, cuando Dani le dice al muchacho de él, dame una puñalada y di que me cortaste y embárate. Dice, el muchacho tiene miedo. Dice que no. Bueno, cuando Dani hace así, dice Dani, ah, tú no me la vas a dar. Tú no me la vas a dar. Dice, el muchacho se mete en miedo. Entonces Dani coge el cuchillo. Él mismo se da una puñalada a Dani. Entonces, yo sé que ya el resguardo no le va a servir, porque si él se corta ya está preso. ¿Pero y por qué él le dijo al amigo del cartel? Para salvarlo. Es para salvar al muchacho, porque lo van a matar también. Y él sabe que el muchacho no es de nada. El muchacho está con él. Pero ¿cómo para salvarlo? O sea, para que no lo maten los presos. Lo contrario. Lo contrario, sí, lo que lo quieren matar, lo van a matar los dos. O sea, para decir que él también estaba en la vuelta de matar a Dani. Sí, no, para que dijera que él le dio una puñalada a Dani y se embalara huyendo. El muchacho que Dani se cortó, él se embaló y no lo cortaron. Okay. Lo salvaron. Entonces ahí Dani saca la cabeza y cuando Dani hace así con un pie, el juidero. Vuelve Dani otra vez, dice, vengan, vengan. Se plantó con los tres. Sí, porque ellos no le quieren marchar. Ellos ya, al ver que Dani está cortado, saben que hay debilidad. Y los tres que se van a enfrentar son tres come hombres. Que es Aquilito, de Gima, y no me recuerdo el otro. Ah, César Pegoto. ¿Están vivos ya? Bueno, yo creo que de Gima, yo creo que estaba en Guaricano, no sé si está vivo. Yo le decía, nosotros le decíamos el campesino, Aquilito, el campesino. Sí, él está vivo, ese está en los minas. Y el otro, César Pegoto, yo no sé si está vivo. Okay. Pero para mí los tres, yo creo que están vivos. Yo no sé si de Gima estaba en Guaricano, me dijeron a mí. Sí. Como a ellos saben que yo morí, nadie me ha buscado nunca. Ni yo me he hecho ya, yo me retiré ya de toda esa vaina. Digo que yo voy a estar jodiendo ya. Pero los otros días yo vi una entrevista de Gima, de Piti Bencina. Y yo digo, coño, mira cómo está ese muchacho. Que ese me crié yo con él en la casa. La mamá hacía funda para vender los mercados. Y yo iba y le ayudaba para nosotros jugar bola, para que cabra rápido. Igual que Memé la Cobra, vivía enfrente a mi casa, yo vivía en la Tulsa y hacían un alto los dos. El papá de él se llamaba Eligio, tenía una hermana que se llamaba Susana, una Cunú. Para mí yo creo que debe estar vivo. Bueno, y cuando se plantan ahí con los tres. Se plantan. El que le hace el frente de los tres es de Gima. De Gima tenía eso ahí quemado. De un ácido que le echaron en la calle. Y el cocote lo ponía así, era. Ese era un tipo que sabía manejar el cuchillo de Gima, Piti Mencina. El mismo campesino Aquilito. Un muchacho era. Bueno, cuando se enfrenta de Gima, tan, 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 de Gima le da la primera puñalada. Ya él tiene debilidad porque está sangrando. Él mismo se cortó. Y la mamá decía, tú nada más mueres si tú te cortas. Porque te corten, nadie te va a cortar. Es si tú te cortas. Bueno, así pasó. Se cortó, el muchacho se salvó. A él lo mataron. Ahí lo acaban los tigres, lo puñalaron. Ok, cuando matan a Dani 45, ¿cómo estaba la cárcel ese día? Amotinada. La cárcel está amotinada porque están celebrando. Vamos a salir de esto, qué sé yo qué. ¿No había un miedo, un terror? No, no había terror, porque la cárcel estaba, era que lo iban a matar porque fue que lo mandan a matar. Sí, pero usted sabe que Dani 45 en ese tiempo, según lo que uno ha leído, era un terror. Nadie se imaginaba en ese tiempo que a Dani lo podían matar. Era un terror, Dani. Lo que pasa es que la debilidad llegó de esa puñalada que él se dio. Okay. Si él no se la da, a él no lo matan. Okay. Él podía salir vivo, aunque sea por la pared, o no lo mataban. Se iba a seguir peleando.
está bien. Ya al cortarse ya se perdió el resguardo, porque ese era el final del resguardo, si él se cortaba. Si él se daba una puñalada, ya. Ok. Entonces, para ir culminando la entrevista, entonces, cuando matan a Dani, ¿cómo sigue la cárcel entonces? Bueno, la cárcel, ahí llega, controla Aquilito y el ayudante de Aquilito es peculiar, un chiquitico así, que era más ladroncito que los gatos, que me vendía robo a mi vaina. Yo siempre era muy amiguito mío, de los minas. Está el campesino controlando. El campesino se va para la calle y deja peculiar. En eso ingresa Piti Mencina. Piti Mencina, no hay que darle la cárcel. Él la coge. No, él la coge y todo el mundo es de él. Gualé, los minas, Guachupita, los mercaderos, él es mercadero. Todo el mundo se la va a dar. Bueno, ahí dejan a peculiar en la Casa Blanca. Yo creo que Piti Mencina se quedó en el hospital. De ahí él controlaba todo. ¿Y Dani, cuando se plantó con la gente, él llegó a cortar alguna? No le dio tiempo. Yo creo que él no cortó a nadie. Ah, porque eso fue rápido. Eso no, fue... él perdió debilidad. Desde que ya, él, es que ya estaba dado. Desde que él sangró, ya. Pero yo te digo que si él no se corta, se estuviera peleando todavía. Porque él estaba resguardado. Pero esa pelea, ¿como cuántos minutos? No, eso duró. Oye, mal contado, yo conté 100 y pico de presos muertos para afuera. Ahí salgo yo y veo a Memé la Cobra que está en los banquitos. Digo, Memé, ¿qué es lo que es? Dice Memé, bolito, yo no puedo estar aquí porque yo tengo muchos enemigos. Digo, vamos, brinca y vete. Memé se subió y brincó y se fue. Un pariguayo que había ahí, que viene como con 40 puñaladas. Yo nunca he visto, digo, ese se va a morir. Cuando digo, ven que te voy a sacar, ven, y lo llevo para afuera. No me le van a dar porque está cortado. Lo paso por el comedor y... Todo ensangrentado. Con más de 50 puñaladas. Oye, yo lo vi en Monte Plata y yo no le podía contar los puyones. No se lo podía contar de tanto. Y se salvó. Entonces, cuando ahí se calma todo, coge Aquilito el control, peculiar el segundo. Alberto, yo creo que se había ido para la calle. Entra Piti Mencina y Piti Mencina dice, yo lo voy a coger como quiera el control, mejor que me lo entreguen. Todo el mundo se ve, ¿cuál es? Se lo entregan. Peculiar se fue para la calle y ese quedó. A mí me trasladaron para Monte Plata. Cuando ya tú estás sentenciado, a mí me tumbaron los 20 años. La viuda del muerto me descargó. Entonces yo tenía dos sentencias, una de 5 y una de 20. Oye, quien me sentenció a mí era una mujer que cuando te sentenciaba, tú tenías que cumplir esos 20 años. Te decían Rosita. Bueno, cuando la mujer me descargó, yo salí a 5 años. Ahí me mandan a Monte Plata, 6 meses mandan a uno para allá para que uno termine en otra cárcel. Después que yo cumplo, tengo que esperar un mes, el mes de la muerte de Dani, que todo el mundo tenía que pagar un mes de... Un mes de más, o sea, tú salías este mes, tenías entonces que... Yo cumplí mis 5 años y a los 5 años tuve que esperar... Otro mes. 45 días. Para poder salir por la muerte de Dani. O sea que todo el mundo pagó. Todo el mundo tenía que pagar un mes de cárcel. Ahí sacaron 100 y pico de muerte en ese motín. De preso. O sea que nada más no fue Dani que murió ahí. No, 100 y pico, largo. Todo lo corita de él. Okay. Todo. Ahí se salvó Santo Puya porque el llavero lo salvó. Por eso. El llavero lo quería mucho, los presos. Ok. Bueno, cuando ahí llegó de Jima, llegó Piti Mencina y cogió el control. Peculiar se fue para la calle. Yo me fui para Monte Plata. De allá, yo le digo al coronel, cuando me dan la libertad, él me dice a mí, no te retires. Digo, yo no estoy retirado. Digo, tú no viste un niño de 5 años que vino ahí. Eso me va a hacer retirarme a mí. Que el niño me vio ya en la cárcel, ya sabe que yo estuve preso, que este y el otro. Eso me hizo retirarme a mí. Entonces, cuando yo salgo ya, tú sabes que uno sale con su rango de la sí. Cárcel. Las mujeres se te traen y digo, ¿qué? Yo estoy ahí viniendo a la banca. Los colmaderos me dan de a 500 pesos mensual para que yo vaque y no le dejan que le hagan rebú. Digo, no, suelte eso en banda. Cuando
Yo tengo un hermano que él es igualito a mí y somos hermanos de padre. Yo nunca le he dicho a las hermanas mías que nosotros, ella sí que quería saber y ella va a ver esta entrevista. Y entonces yo nunca le dije a yo soy hermano de ustedes, a él sí, y a él murió. Ese fue el que me trajo toda la salaja, que me la dejó. Sí, sí. Él no sabía lo que me había dejado. Porque yo era que le vendía. Él me vendía. Y si él le hacía los robos, usted le... Exactamente. Y tenía más rompedores que él era que me lo buscaba, los vainas. Pues yo nunca, a él solo nomás que yo lo aceptaba en mi casa. Que él se mudó para acá, para el barrio. Sí. Ese era un hermano mío de padre. Ok, ya para terminar la entrevista ya. Consejo, no sé, cosas que usted vivió, que se acuerde, que no le gustaría que un joven la viva. Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. Los muchachitos de ahora tienen un aire que yo lo único que les puedo aconsejar es que cojan su escuela, su estudio. Eso de estar atracando y jodiendo. En la calle no hay nada. No hay nada bueno en la calle. Las mujeres ponen rápido a los chamaquitos y hacen su lío, qué sé yo qué, ya tú sabes qué yo qué. Mira, yo hago así, yo agarro ahora mismo esa viciosa que anda y yo la llevo para Hogares Crea. Le digo, mira, te voy a llevar a Hogares Crea para que te limpie. Sí, y te voy a buscar una pieza cuando tú... Mira, yo agarré una hace como 15 años. Yo vivía con una chamaquita cuando yo salí de la cárcel, porque yo duré como 15 años sin caer preso porque me retiré. Bueno, y agarro una chamaquita que está toda abandonada, la limpio porque ella se ve bien. Yo gasté en esa chamaquita, te voy a decir la verdad, casi mente un millón de pesos. ¿Está grabando yo? Casi mente un millón de pesos gasté en ella. Y esa tipa a mí lo que me devolvió para atrás fue 50 mil pesos. Y la tipa, oye, se casó con un alemán. Tiene una casa en Arroyo Hondo de 20 millones y pico. Yo era bueno con ella. Nunca viví con ella, la ayudé y toda la vaina. Coño, si tú quieres, dámele para atrás mi dinero. No te voy a aumentar nombre, para no hacerte daño. Porque tú sabes que yo, okay, si te mangueo, te va a ir mal. Dámele para atrás lo mío. Que la otra me resolvió. Y esa vivía conmigo y me resolvió. Okay, ya. Si tú te casas con un alemán y el alemán se muere y te dejan a ti todos esos cuartos que el tipo no tenía, como quien dice, quien heredara, y te dejan todo eso. Coño, pues dame que sea algo de lo que yo fui que te ayudé. Ella la va a ver la entrevista y sabe quién es. Ya, mensaje final ya. Bueno, para la juventud y ahora, te lo voy a decir. Que miren cómo yo estoy. A mí la policía nunca me dio un tiro, una. Esto fui yo mismo que me caí de una pasola, que me deslicé y la pasola me rompió el freno, que todavía lo tengo despegado. Hoy en día, yo estoy preso a 5 años. Yo estoy preso a 5 años, ya yo estoy casi cumpliendo. Cuando yo cumpla estos 5 años, la jueza de la pena me va a dar mi experimento de salida para que yo pueda viajar, me va a quitar la ficha, me va a limpiar. Yo tengo que hacer un trayectorio que ya me dijeron que hiciera. Entonces llevarse. A la juventud y ahora, yo lo que le digo es que no hay nada bueno. Mira, la mujer que cuero, lo que tú la vas a buscar es en una esquina vendiendo café y cigarrillo. El que es ladrón, tú lo vas a ver en una esquina pidiéndole al otro día 25, día 50 y día 100. Póngase a trabajar, que usted vive de cualquier cosa. Hasta de usted ponerse a vender cosas, que yo qué, no tiene que ser lo mal hecho. Eso no es una vida buena. Yo se lo digo porque yo pasé mucho trabajo. Ahora lo que están es que a usted lo matan fácil, usted no pasa tortura en ese palacio como se pasaba. Eso es lo que yo le digo a toda la juventud. Okay. Y a toda mi gente yo le digo que yo estoy vivo. Lo que pasa es que yo no busco a nadie. Si alguna gente lo quisiera ayudar, ¿cómo se pudiera contactar con usted, tener comunicación? El número de mi teléfono. ¿Del número de su teléfono? Mi número de teléfono es 809-846-0260. Okay. Yo estoy vivo. Para todo aquel que no es que me quiera ayudar, pero si tan siquiera. Okay. Ahí se peleaba en ese tiempo a la trompa. Y a usted no se le decía que tuvo una puñalada de palo. No, ve, ármate. Okay. Usted salía con su toalla
y su cuchillo. Ya usted sabía lo que iba. A pelear que vamos. Si usted me lo tumbó y usted me quiso chancear, cógelo. Yo me bajaba y lo cogía. Y si yo le decía, no, ya yo no voy a pelear, ganaste, está bien. Ya éramos amigos ya. Que no había problema de que de... Bueno, pues vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Yo no tenía mucho... Vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Midón, de verdad, muchas gracias por los minutos que nos brindó. Sí, sí. Muchas bendiciones. Vamos allá. ¡Pum! ¡Oh!